Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks. Hoy os traigo un nuevo interesantísimo vídeo para el día de hoy en el que vamos a estar jugando hoy a Destruction All Stars en la PlayStation 5. Voy a probarlo por primera vez, es un juego que dieron a los usuarios de PS Plus por el juego del mes de PlayStation 5, si no recuerdo mal. Y bueno, pues lo voy a estar probando, voy a estar dando mis propias impresiones acerca de este videojuego dentro de PlayStation 5. Por supuestísimo, podéis dejar vuestros comentarios sobre qué opináis de este título, si os llama la atención o no, ¿vale? Yo os daré mis propias impresiones acerca de él cuando lo pruebe. Por supuestísimo, también podéis dejar un gran likeazo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo y, por supuestísimo, recordar que podéis seguirnos en nuestro canal de Twitch, donde hacemos directos todos los días hablando de videojuegos y también jugando a juegos multijugador y juegos en modo historia. Como siempre, chicos, chicas, vamos a darle cañita. Bueno, chavales, pues aquí estamos en una partida online. He estado pues echando un par de partiditas antes para probarlo. Voy a probar a Blue Fang, a ver cómo funciona este personaje. La verdad, es un concepto de juego bastante interesante. Destrucción de coches, de cuanto más coches destruyas mejor, cuanto más veces te choques contra los demás mejor, sin que te choquen a ti, sin que te noquen en este caso. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta partidita. La verdad es que es bastante difícil porque hay gente que, bueno, debe ser que le están 24-7. Ya sabéis que en este tipo de juegos competitivos la gente le da una de horas y una de cañita impresionantes, chavales. Y bueno, la verdad es que cuesta bastante pillarle el truco al principio. A ver, no está mal el juego, mola bastante, sinceramente, para que no me vamos a engañar. Pero, venga, hasta luego, crack, pa' tu casa. Ya me quería tocar las narices, tío. Bueno, menos por aquí. Bueno, ya sabes que hay que... ¡Me cago en tu prima, la sorda! Me acaban de dar cera y bastante, y además. Tío, le estoy dando. Vale. Bueno, menos, destruido para tu casa. Vale. No, papá. Me acaban de noquear el coche, ¿verdad? Sí. Bueno, me han destruido el coche. No pasa nada, chavales. Ha sido el coche. Vamos a pillar otro. Ahí está. Bueno, vamos bien, ¿eh? Pensa. What the fuck. Vamos, ahí. Paponcio. ¿Quieres chocar? Pues toma. Vamos a activar la habilidad especial de este, que no sé cuál es, la verdad. O sea, no lo he cogido nunca. La acabo de pillar ahora mismo, este. Vale. Vamos bien. Pa' tu casa. Se lo está cargando sin coche. Ese también vale, chavales. Uy, va. Ok. Vamos. Ahí va. Me lo llevo, no sé de quién era este coche, pero me lo llevo, chavales. Me lo llevo puesto. Uno menos. Vamos ahí. Aquí hay que ir con odio, chavales. Si no se va con odio, mal vamos. Pa' tu casa. ¡Ojo! ¡Oh, papá! Me acaban de reventar toda la boca. Vamos cuarto, chavales. Vamos a invocar a mi coche. Este es el coche especial. Hero. Madre mía. Uy. Vámonos, paponcios. Venid si os atrevéis. Papá. Vamos, ahí, destrucción. Vamos, quintos. Me cago en la leche, tío. Que iba tercero. Hasta hace nada. No puede ser.
¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Escuchad, voy mejor que en las otras partidas, ¿eh? La verdad, voy cuarto. En las otras partidas sí queda décimo. Le estoy pegando el tranquillo y me está gustando bastante. O sea, es un juego frustrante un poco al principio. Un poco al principio, la verdad es que es frustrante. Cuando... Madre mía, chavales, que me revientan. Ah. Nada, quedamos cuartos. Vamos a ver si remontamos un poquillo aquí. Vamos a quedar terceros aunque sea. Mamá. Quiero darle a ese. Quiero darle. Joder, macho, que nos está bajando los puestos, ¿eh? Están bajando nuestros puestos, chavales. Vale, chocamos. Ok. Pillamos orbes de estas, que se sirve para acumular energía y poder hacer las habilidades especiales. Ok. Pillamos coche. ¡Opa allá! Bueno, voy sexto. Me dio con un canto a los dientes, chavales, porque... ¡Ah! ¡Oh, papá! Las anteriores partidas he quedado bastante mal, ¿eh? Vale. Invocamos coche. ¿Dónde me lo han puesto? Ahí. Pillamos coche, chavales. 60 segundos. A ver si podemos remontar un poco. Vamos, séptimos, chavales. Pa' tu casa. Pa' tu casa. ¡Uy, va! Mamá. No, este no podemos pillarlo porque es un hero coche. Es un car. Es un hero car de estos. Pues no podemos pillarlo. Ok. Pensaba que sí que podíamos robar los hero car de los demás, pero no, no podemos. Chavales. Bueno, hemos empezado de ir terceros a bajar en picado los puestos, chavales. Es que este juego, en cuanto no empiezas a chocar contra la gente, penaliza un poco, la verdad. Y es bastante chungo. Es bastante chungo chocar contra los demás, la verdad. Mucho, además. Tío, es muy chungo chocar contra la demás gente. Bueno. Me digo con un canto de diente que queda noveno y no último. La verdad. Es bastante difícil este juego y... A ver, he empezado bien, como habéis visto. Pero hemos caído en picado durante toda la partida porque es que aquí o vas a saco dando caña o... Es imposible, es imposible. Aquí va de acumular puntos a saco. Pim, pam. Acumular puntos a tope de power y si no es imposible. Si no es imposible quedar entre los tres primeros puestos, ni siquiera top 5, chavales. Supongo que... A lo mejor vosotros lo habéis jugado y que es súper fácil, pero es que no... No les llego a coger el tranquillo. De momento he echado dos partidas, chavales. Este es un juego para echarle más partidas. He pasado de estar... Pues el último, la verdad, porque las dos partidas he quedado... Las dos partidas anteriores he quedado el 12 y el último. Y bueno, voy escalando puestos poco a poco según... Pues vaya echando más partidas, seguramente pues podamos intentar ir a por los primeros puestos, la verdad. Pero es bastante difícil el tema de... usar ese tipo de cosas. Vamos a cancelar. Ok. Es bastante difícil el tema ese de chocar a los coches. Es un juego bastante entretenido, bastante divertido. La verdad, lo que pasa es que hay que echarle un poquito de tiempo al juego para comprenderlo exactamente cómo funciona. Es fácil pillar el truco. Lo que pasa es que luego las skills pues hay que ir acomodándolas al videojuego, evidentemente. Y entrenar. Entrenar. Es un juego competitivo en este caso. Mola bastante el concepto. No sé exactamente cómo funciona el sistema de micropagos, pero parece ser que tiene bastantes. No lo he podido revisar muy a fondo, pero parece ser que tiene micropagos y es de lo que más se ha quejado la gente sobre este título, al parecer. Nada más por mi parte, chicos, chicas. Espero que el vídeo del día de hoy os haya gustado. La verdad es que
Me lo he pasado muy bien grabándolo. Me ha gustado bastante echar unas partiditas antes de empezar a grabar lo que es el tema multijugador. El tutorial te explica muy bien exactamente cómo funciona el videojuego, qué hay que hacer, hay que esquivar, hay que robar, chocar y demás. Lo que pasa es que luego ya depende de las habilidades que tú tengas para jugar este tipo de juegos. Como siempre, chicos, chicas, dejad ahí en la cajita de comentarios vuestras propias impresiones del vídeo del día de hoy. Decidme si os ha parecido interesante el videojuego. La verdad es que a mí me gusta bastante el concepto del mismo. Dejad un gran like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos. Recordad seguirnos en nuestro canal de Twitch, donde hacemos directo todos los días. Sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Yo soy Iván para Nintelix y nos vemos. Adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo Leaguer.